Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Vivir Más y Mejor. Y con la satisfacción de comprobar que todas las semanas encuentro en algún lado alguien que se suma a la legión de gente que ve el programa. Esto me pasó el fin de semana, encontrar dos pacientes del doctor Gori en el club al cual voy a despuntar el vicio del tenis. Y encontrarme con que, bueno, con que gente que no sabía que estaba el programa, pero que son pacientes de Gori en su consultorio privado y realmente, bueno, y la alegría de esto de decir, bueno, la gente se queda con el programa porque tiene un discurso llano, un discurso que llega desde lo médico, pero no enroscado en lo médico, sino para el ser común. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Está contento hoy? Hoy estoy contento, Ariel. Hoy no le voy a decir lo que dijeron las pacientes, pero bueno. Bueno, no, está bien. No es pero no me hablaron de McCormack, lo cual bueno, es altamente... Es una ventaja. Sí, ¿no? Porque ya me llevaba varios cuerpos. Y claro. Sí. Bueno, un galán semi-maduro. Sí, claro. Más maduro que semi, pero no importa. Sí. Pero no, estoy realmente muy contento porque el Instituto de Oncología del Hospital Alemán el día viernes va a inaugurar un nuevo acelerador lineal. Es un acelerador lineal que tiene características singulares, es decir, dentro del país, mediante un sistema de tomografía computada incorporado, puede irradiar zonas muy puntuales, sin efectos colaterales o con muy pocos efectos colaterales a los órganos vecinos. Eso lo hace aplicable de una manera muy especial y para situaciones especiales. Casualmente, una de las situaciones especiales es para el cáncer de próstata, pero además abre su espectro a otros tumores. O sea que estoy realmente contento de haber incorporado un sistema de alta complejidad. Por supuesto que toda radioterapia del Hospital Alemán está muy bien estructurada. Carmen Castro es la jefa, es un lujo tenerla, Carmen Castro, no solamente por sus condiciones técnicas, su formación médica, sino porque es una persona realmente encantadora. Ahí tenemos en cámara, mejor dicho, no en cámara, sino frente a la gente, el teléfono del consultorio de prevención del Hospital Alemán, que es 112-757-6224, donde usted puede llamar para hacer cualquier tipo de consulta sobre prevención, no solo de urgencias, sino lo que usted quiera saber, lo que usted tenga dudas. Puede llamar, comunicarse con el 112-757-6224 y ahí se le va a zanjar. Por supuesto, hay un consultorio al cual pueden concurrir para que se les pueda solucionar las inquietudes que tengan. No tiene que ser algo importante, sino si quieren saber, si tienen factores de riesgo, etcétera, tienen a alguien que se los va a comunicar con la delicadeza del caso. Esa misma gente que le mandó saludos me habló de lo llano y de lo claro que fue el doctor Ameri el lunes pasado. Bueno, son todos claros y llanos, porque cuando se conoce el tema es fácil ser claro y llano. Bien, vamos entonces a la mesa conjuntamente con Lucas McCormack y el invitado de este lunes. Bien, el doctor Gori quiere que le dé el pie, le voy a dar el pie, la mano, mi amigo, y entonces le doy el pie. Dele usted, presente. No, quería comentarte que vamos a seguir con el tema de próstata, enfocando especialmente en lo que es el tratamiento, que en el caso de próstata
es muy variable según las circunstancias y con posibilidades de muchos distintos tratamientos independientes o combinados, cosa que no es tan común en todos los órganos. Y para eso, bueno, hemos traído a un invitado especial que nos va a presentar nuestro querido amigo Lucas Macorma. Bueno, como es habitual, en estos segundos de protagonismo voy a hacer un pequeño paréntesis antes de presentarlo a nuestro querido... Se imagina que dijo segundo de protagonismo porque quiere tener minutos de protagonismo. Claro, claro. Yo, usted sabe que leo más allá por un defecto profesional. Está bien. Entonces, segundos son minutos. Sí. Después no, serán horas, meses, días. Está resaltando su ambición. Segundito. Hable de la semana de donación de órganos. Exactamente, creo que es importante remarcar el éxito de lo que fue la campaña que implementó el INCUCAE y todos los centros de trasplante la semana pasada. En el Hospital Alemán se hizo hasta una obra de teatro y se hizo un evento con una suelta de globos muy importante. Se pintó el obelisco de verde, hubo mucho movimiento y se consiguió 7.700 pacientes o gente diga que sí a la donación en el registro del INCUCAE, lo cual es muy importante. Ya casi estamos en los 3 millones de gente que dijo que sí a donar los órganos, así que creo que vale la pena mencionarlo porque la verdad que es un golazo de toda... ¿Viste que salió un artículo la semana pasada que dice que todavía no están completas las expectativas de la gente que debería ¿no? someterse a la donación? Estamos en una situación media compleja, media crítica. ¿Qué tiene temor la gente? Cultural. ¿Cómo es la historia? Es un problema cultural. Es un problema cultural. Creo que tenemos la responsabilidad de educar y enseñar y explicar más los médicos, pongo la pelota en nosotros, para que la gente esté más tranquila, que es un proceso absolutamente transparente y que se hace con muchísima seriedad y respeto para los familiares y para el donante en particular, ¿no? La verdad que, bueno, es una campaña de concientización que habrá que ir haciendo a largo y mediano plazo, pero bueno, el éxito de esta semana fue un pico muy, muy importante de donación. Sí, la verdad que yo tuve el gusto de acompañarlo a Lucas, vi la obra de teatro que se realizó. El protagonista, ¿usted sabe quién era? Lucas Macorma, como actor. No. Como actor. Y usted a mí no me dijo nada. Se llamaba Donati, le pusieron en la obra de teatro. ¿Le digo algo? Estuvo muy, pero muy, pero muy bien. ¿Por ahora, qué me dejó afuera? Bueno, ¿qué quiere que le haga? Yo se lo hago por otro programa que tengo. El tiempo es cruel, usted me lo enseñó en televisión, sí, por lo tanto no perdamos tiempo. Y Lucas, empieza a... Pasamos a, bueno, la bienvenida a Hernando Ríos Pita. Es urólogo staff del Hospital Alemán, ya desde hace varios años. Él hizo no solo la residencia en el hospital, sino además hizo un fellow en urología oncológica en Estrasburgo, en Francia. Y tenemos la suerte de que está trabajando con nosotros el instituto, así que bueno, bienvenido. Muchas Hernando, gracias. Un placer que estés acá, a pesar que sea de Boca, pero bueno, lo tenemos acá en la mesa. Para él no. Para él no. Para él. Bueno, sigamos con lo nuestro. Y bueno, hoy la idea, hicimos la primera etapa con el doctor Ameri, que hablamos de prevención y diagnóstico del cáncer de próstata. Él nos enseñó que a los 50 años, los controles, etcétera. Y hoy queríamos hablar qué pasa desde que uno tiene el diagnóstico de cáncer de próstata, ¿no? Un poco exacto, la idea es esa. Exacto. ¿Cómo abordan ustedes al paciente que te viene con un informe a vos? Bueno, una vez que viene el paciente con el informe, le explicamos que no, seguramente lo va a hablar con varios colegas, porque es común en el cáncer de próstata una segunda hasta tercera consulta, o con familiares. Tal se hizo tal cosa, tal otra. Hay varios tratamientos y todo depende. Se dividen en tres grupos según el riesgo y la edad. Entonces, se puede hacer múltiples tratamientos, pero dependiendo específicamente de la edad, la expectativa de vida y si el tumor está localizado o no. Entonces, ahí ya le explicamos con el diagnóstico que para ver si el tumor está solo localizado en la próstata o hay enfermedad por fuera, hay que pedir una tomografía y un centello. Una vez que uno está seguro de que la enfermedad está solamente localizada en la próstata, ahí sí se puede estratificarlo y saber si es de bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. ¿Qué es una tomografía y qué es un centello? Explicar un poco a la gente qué se trata. Claro, le pedimos estudios para ver que no haya enfermedad en los huesos ni haya enfermedad en el resto del organismo. Con eso sabemos que la enfermedad está solo localizada en la próstata. Entonces ahí le decimos, se puede hacer un tratamiento, que puede ser con rayos, con cirugía, o si entra dentro del grupo que es de bajo riesgo, lo controlamos. ¿Qué es eso? Porque a veces, fíjate vos,
tienen un tumor, diagnóstico de un tumor, de un cáncer de próstata de bajo riesgo, y dice, lo controlamos. No significa no hacer nada, no significa no hacer tratamiento, es un control. ¿Cómo se llama eso? Se llama control y vigilancia, y se propone porque se hizo una revisión y en los últimos 20 años se sobretrataba el cáncer de próstata. Y esa fue la gran crítica al cáncer de próstata, el sobretratamiento. Pacientes que tienen una enfermedad de bajo riesgo, que no se van a morir por esa enfermedad, entonces se trataban y tenían las comorbilidades del tratamiento. Y son de una evolución muy lenta, exacto, y larga. Exacto. El cáncer de próstata es crónico, es una enfermedad que el paciente tiene que aprender a convivir con ella y venir al urólogo una vez por año a controlarse, pero es una enfermedad crónica, no es una enfermedad aguda ni de evolución rápida. Entonces le explicamos, si tiene bajo riesgo, probablemente el tratamiento va a ser más agresivo que la enfermedad en sí. Ajá. Entonces se le propone, se le hace una consulta con la psico-oncóloga del Instituto de Oncología, se le hace una consulta también con la gente de radioterapia para que el paciente tenga todas las opciones y lo ayudemos a decidir, y se le hace el control una vez por año, cada 3 meses al principio con el antígeno prostático, con el PSA, con un examen de sangre, y al año se repetiría la biopsia. Si eso se mantiene igual, se prosigue así cada 3 años. De toda esa bolsa, solo un tercio va a requerir tratamiento definitivo por un cáncer de próstata. Los 2/3 van a quedar en control y vigilancia sin necesidad de ningún tratamiento. Esto es muy importante, ¿eh? O sea que la mayoría de los tumores de próstata pueden ser controlados sin tratamiento. Es decir, sin un tratamiento agresivo ni, exacto, activo. Pero eso sí, tiene que ser controlado solo por un urólogo. Exactamente, sí. No puede ser controlado por cualquier médico, porque el control es muy estricto y en algún momento del control puede partir, salta a un tratamiento. Y ahí está el riesgo de, cuando se haga el salto, no llegar tarde. ¿Por qué hiciste alusión a algo que por ahí la gente no sabe, que en casos de bajo riesgo el tratamiento sea? Porque el tratamiento que implica, clásicamente hay 2 tipos de tratamiento, la radioterapia o la cirugía. La cirugía, como todos sabemos, siempre preguntan, esta es la cirugía que tiene un riesgo de impotencia, de disfunción sexual y de incontinencia. Al año ese riesgo es bajo, es del 2 a 3%, pero lo tiene. Entonces, ese sobretratamiento a veces implica que el paciente tenga las comorbilidades, que sea la disfunción sexual y la incontinencia, que para el hombre, en este grupo etario, la potencia sexual es algo muy importante. ¿La radioterapia también la produce o no? La radioterapia la produce, pero en menor grado. Y en el hospital, como usted nombró anteriormente, tenemos la máquina que permite localizar más en la próstata, que es un órgano chico, y a veces el tumor no está en toda la próstata, sino que está solo en un sector. Entonces permite individualizar ya con la biopsia, que la biopsia es la muestra de donde está el tumor, y decir, el tumor está aquí, tratemos fundamentalmente aquí, toda la próstata, pero fundamentalmente ahí. Entonces eso disminuye los efectos adversos que serían la impotencia, los síntomas intestinales del recto y la continencia de orina. Pero eso sería en el tercio de pacientes en el que uno va a hacer un tratamiento activo. Dos tercios que uno hace lo que llamó Ameri vigilancia activa. Sí, lo dijo, ¿no?, también. ¿Eso lo hace el urólogo, lo hace el oncólogo, lo hace el urólogo especialista en urología o el urólogo general? Eso lo hace, por lo general, el urólogo, en nuestro servicio lo hace el urólogo de la sección de oncología. Porque eso, ¿qué requiere? Requiere que son tumores de próstata de bajo volumen, o sea, dentro de la próstata, el tamaño normal de la próstata, como si fuera una nuez. A partir de los 50 años se puede transformar, ya es una naranja. El volumen tumoral es muy chico, uh-huh, en esos casos, con un PSA bajo. Entonces, es poco volumen tumoral, es bajo riesgo, entonces uno está asegurándose de que la enfermedad no va a traer mayor problemas. Esos pacientes requieren una biopsia, porque por más que tenga algo de bajo riesgo, puede ser que aparezca en otro lado algo de mayor riesgo, uh-huh, que no esté vinculado con la enfermedad de bajo riesgo que se detectó al principio. Entonces, eso requiere un seguimiento con un PSA, un tacto rectal, y una biopsia anual, eventualmente una resonancia también, que el hospital últimamente lo estamos haciendo de protocolo. Para categorizarlo dentro del bajo riesgo,
el tipo histológico también entra en juego. Exactamente. O sea que la biopsia determina más. Determina, exactamente. La biopsia, o sea, la biopsia es el patólogo mire y determina el grado de agresividad. Claro. Entonces con eso nos dice, esto no es agresivo. Entonces, es un cáncer de próstata, pero no agresivo. Con eso lo controlamos. Puede ser que aparezca, como dije anteriormente, un foco en otro lugar de la próstata que sí sea agresivo. Y ese es el que requiere tratamiento. Del otro dos tercios que debutan ya con una enfermedad de intermedio, de riesgo intermedio o alto, se hace la radioterapia, que puede ser externa o interna. Uh-huh. La externa es como comentó el doctor Gori. Y la interna son semillas radioactivas que se colocan en la próstata. Son unas semillitas que se colocan en la próstata. El paciente no emite radiación a los seres de alrededor. O sea, pues interna es ese procedimiento, se va a la casa el mismo día y puede estar en contacto con sus familiares, con niños que no tienen ningún problema. Se reduce la morbilidad, o sea, claro, se reducen los efectos adversos. Bien. Tiene menos síntomas urinarios e intestinales. Y no tiene que ir todos los días a hacerse la radioterapia. La radioterapia externa requiere de ir todos los días 5 minutos durante 2 meses. Pacientes del interior, eso les hace inviable o mucho más costoso. Y la braquiterapia es un procedimiento de un solo día. La braquiterapia son las semillitas. Son las semillitas internas en la próstata que en un día lo resuelve, se queda 1 o 2 días, lo controlamos y después... Es decir, las semillitas se colocan y se dejan. Se dejan. Y la actividad radiante va bajando, Con el tiempo, pero dura el tiempo suficiente como para destruir al tumor. Margarita, de colegiales, ¿las mujeres deben realizarse controles urológicos? ¿Cuáles? ¿A partir de qué edad? ¿Cada cuánto tiempo deben hacerlo? Pedro de Morón, reciben muchas consultas de hombres preocupados por el tamaño de su pene y por la eyaculación, en especial de jóvenes menores de 35 años. Mónica de Liniers, ¿cuándo o cuáles son los síntomas por los cuales se debe visitar a un urólogo más allá de la edad? Felicita por el tema de la promoción de la donación de órganos. Bueno, en cuanto a lo primero, la mujer en sí, si no tiene síntomas de incontinencia de orina o infrecuentemente orinar, no necesita un control. Los órganos que tiene son la vejiga y el riñón. La uretra. Salvo que sangre tenga orina en la sangre, no hace falta un control con el urólogo. En cuanto a las consultas del tamaño del pene, sí, hay, más que nada en menores, gente, por lo general son personalidades obsesivas que miran permanentemente el pene, pero el tamaño del pene por lo general, salvo que sea una enfermedad de la niñez con un micropene, no hay mayor inconveniente, no hay mayor problema. Y con lo último de los síntomas. Los síntomas, el sin cáncer de próstata no da síntomas. Da síntomas cuando la enfermedad está avanzada. Entonces, como dijo el doctor Ameri la semana pasada, por eso es importante el tacto rectal y el examen de sangre con el PCA. El PCA. Hernando, hablamos un poco de la radioterapia, hablamos de la vigilancia activa, la cirugía. La cirugía hoy en día, ¿a qué grupo de pacientes le ofreces y cuáles son las alternativas? ¿Te puedes operar con un tajo, con robot, por la uretra? ¿Cómo se aborda esto hoy? Que es, hasta donde yo sé, el único tratamiento curativo. No, los rayos también es curativo. También son curativos hoy. Exactamente, igual. La intención curativa es tanto con la braquiterapia, la radioterapia y la cirugía. Ah, también. La elección del paciente va a ser, dependiendo de la edad, la expectativa de vida y el deseo del paciente, la actividad sexual y hablándolo con el paciente y la psicooncóloga, como te dije, que lo enviamos al Instituto de Oncología. Entonces, ahí es una decisión en conjunta. ¿Qué hacemos? Por lo general le ponemos 2 opciones. Y en primer lugar, la que nosotros recomendamos con mayor fuerza. Pero a riesgos parejos, que el paciente, hay que conocer al paciente, uno entable una relación y ahí decidimos en forma conjunta. La cirugía, sí, yo la recomiendo. Pacientes menores de 70 años con un riesgo intermedio alto. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Con una carga tumoral alta, que muchas biopsias, muchas muestras positivas, un antígeno prostático alto, antecedentes familiares de cáncer de próstata cercanos. Entonces esos pacientes son de alto riesgo. ¿Un PSA alto a qué hace referencia? Un PSA mayor de 10 es ya un riesgo. Ya mayor de 10. Ya con el diagnóstico de cáncer de próstata. Y después con un Gleason. Un Gleason es el patólogo, nosotros sacamos la muestra, se la mandamos al patólogo. El patólogo la mira en el microscopio y dice, esto es de
1 a 5. Grado 4 y 5, recomendamos cirugía. Pacientes jóvenes, grado 3, también recomendamos la cirugía. Y si no, la cirugía la hacemos en forma laparoscópica. Uh-huh. Son 2 días de internación. Se retira la sonda a los 10 días. Laparoscópica es que... Son pequeñas incisiones. El paciente no tiene una gran cicatriz. Son cicatrices pequeñas, estéticamente mucho no se ve. ¿Hacen muchas en el instituto? ¿Perdón? Se hacen muchas en el instituto, sí, laparoscópicas. Sí, sí. Estamos haciendo promedio 60 a 100 por año. Bien. Se está haciendo más de una por semana. ¿Y la resección a través de la uretra? La resección a través de la uretra es para cuando el paciente orina mal. Como el último llamado, que era qué síntomas tiene que consultar el paciente cuando orina mal. Y eso. Pero no es para cáncer. No es para cáncer. Bien. El paciente que se operó por una hiperplasia benigna puede tener cáncer de próstata a futuro. Uh-huh. Como el que decíamos, un control y vigilancia, que tiene un foquito chiquitito, se controla porque puede aparecer una enfermedad más agresiva en el otro lado. Y en cuanto a los pacientes de alto riesgo, mayores de 70 años, quizá la cirugía es mucha agresión, se propone la radioterapia con un bloqueo hormonal, que sería una castración bioquímica la que se propone. Después vamos a ir a eso. Pero lo que tiene que quedar en claro es que cualquier tratamiento propuesto tiene el mismo índice de curación. No es que el índice de curación sea mayor el de la cirugía o el del tratamiento radiante. Los dos son realmente efectivos y se utilizan de acuerdo a las circunstancias individuales que se presenten. Pero no que uno sea mejor que el otro. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Lo que pasa es que el tratamiento quirúrgico en sí trae, si la enfermedad es de alto grado, uno sabe que probablemente esa enfermedad tiene chances de volver a aparecer. Con la cirugía uno trae menores problemas a futuro cuando vuelva a aparecer la enfermedad. ¿En qué quiero decir esto? Que el paciente no va a tener insuficiencia renal provocada por el tumor en la próstata molestando, que ya no es quirúrgico. Claro. Entonces va a tener menores síntomas a futuro. Marisa de Saavedra, muy buen programa y felicita por promocionar y sugerir la donación de órganos, que es muy importante. Daniela de Villa Crespo, ¿qué diferencias hay entre un urólogo y un andrólogo? Ignacio de Tandil, ¿el tema alimentación juega un papel importante en esta enfermedad? ¿El factor hereditario también? Sandra de Boedo, la semana pasada quedó inconclusa la respuesta respecto a las enfermedades de riñones, uretra, que trata un urólogo. Muy buen programa. Ya lo vamos a hablar. Gabriela de Palermo, ¿cuántas consultas femeninas reciben? ¿Cuál es el porcentaje respecto de las consultas de hombres como pacientes? Consultas femeninas tenemos alrededor de 20, 30, a 70, 80 varones. O sea, siempre es una especialidad básica. 20 contra 80%. Exacto. Pero cabe señalar que acaban de incorporar una médica mujer al servicio de urología. Lo cual primera residenta en la servicio de urología. No, pero ya había una mujer. Estaba, pero como médica de planta. Claro. La doctora Silvia González Primo. En cuanto al cáncer de próstata, sí, los licopenos, todo lo que es tomates cítricos, favorece a la prevención de cáncer de próstata. El factor hereditario es muy importante y la raza negra. Acá en Argentina mucho no. Las relaciones sexuales... En forma periódica hay un artículo que dice que cuanto mayor eyaculación, menor probabilidad de tener cáncer de próstata. O sea que el número de relaciones sexuales favorece. Exacto. Favorece. Y había otra pregunta en cuanto al... El tema alimentación, eso, el factor hereditario. Ah, respecto a las enfermedades de riñones, uretra, que trata... Pero eso se lo va a tratar... Claro, eso es otro programa entero, ¿no es cierto?, sobre uretra. Y claro, lo dejó abierto a Mary la semana pasada. Sí. Y en relación a... Continuando con lo que dijo él, disculpame. Adelante, porque no, por continuamos, favor, ¿no? Dijo, se elegimos según la edad, etcétera, etcétera, cirugía o radioterapia. Pero si yo elijo cirugía y recae la enfermedad, puedo hacer radioterapia. Si elijo radioterapia y recae, es un poco más complicado. Es más complicado porque es un tejido ya agredido por la radioterapia. Y dependiendo de la edad, se puede. Nosotros hacemos cirugía de rescate por radioterapia o semillas internas como la braquiterapia. Vos sabés que me están haciendo señas acá. Ariel siempre me hace señas. Y entonces una última pregunta, Luquita, discúlpame. La castración, ¿qué papel juega? La castración ya ahí juega el terreno cuando la enfermedad... Cuando le pedimos el estudio para ver si hay enfermedad fuera de la próstata,
nos viene el informe de que sí ya hay enfermedad fuera de la próstata. En ese caso, sí se hace la castración. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata se nutre de la testosterona. ¿Qué es la testosterona? La hormona masculina, y ¿dónde están? Los testículos. El 95% se produce en los testículos. Pero podemos hacer una castración química. Exactamente. Entonces, se hace una castración química durante un periodo prolongado. Eso significa que no hay que sacar los testículos, sino mediante una medicación. Exactamente. Y se hace una medicación en forma prolongada. Con eso la enfermedad se tiene controlada y se va controlando al paciente en forma periódica. Interesante. Cortita es. Sí. La cirugía, ¿por la paroscopía o ahora que hay toda una movida con el robot, es mejor? Es como todo. Esto, la cirugía abierta, laparoscópica o robótica, depende de quién es el operador. El operador. O sea, acá es muy operador dependiente. En nuestro servicio no tenemos el robot, pero sí tenemos la laparoscopía. Y estamos en tratativas para incorporar el robot. En sí, los resultados con un buen laparoscopista o un buen... Son similares. Son similares. Similares. Bueno, yo creo que ha cubierto muy bien el espectro de un tumor que tiene muchas facetas y que merece la atención siempre de un especialista. El urólogo no puede estar ausente en el tratamiento, la dirección del cáncer de próstata. ¿La semana que viene? La semana... Cáncer de pulmón. Exacto. Cáncer de pulmón. O sea, pasamos de la urología... Al cáncer de pulmón. Al pecho. Bien. Pásela muy bien, que tenga una muy buena semana. No se olvide, mañana a las 14 y el viernes 0:30 del sábado, Vivir Más y Mejor en repeticiones en Metro. Chau, que esté bien. Nos volvemos a ver el próximo lunes.